Bueno, nosotros despertamos con el golpe, como que parece que están descargando leña al frente acá. ¿Podían prever esta situación? Y claro, claro que sí, porque se veía venir esto. Te desperté como a las 6:00 de la mañana con el reventar de unos vidrios, las tablas que estaban crujiendo, y vine a ver obviamente si era un robo o algo para dar aviso. Cuando salí de mi casa era un incendio muy muy grande, las llamas llegaron por lo menos hasta unos 7 metros, 8 metros. Y eso, bueno, sabíamos que la casa estaba abandonada, que habían... dicen que vivían dos mujeres acá que arrendaban y que también la casa no tenía luz. Pasadas las 6 de la madrugada de este día jueves, acá en la capital de la provincia de Malleco y en pleno centro de la ciudad de Angol, en calle Chorrillos 822, esquina Covadonga, se produjo un siniestro de proporciones donde quedó una vivienda completamente destruida por las llamas. Así, tal como lo señala la cámara de nuestro camarógrafo Miguel Ángel Albarrán, podemos contarles que se encuentra trabajando aún bomberos en el sitio del suceso y también se encuentra trabajando la policía de investigaciones. Entre ellos podemos apreciar que están entregándose, haciendo intercambio más que nada de información entre el Departamento de Estudios Técnicos y la Policía de Investigaciones. Hasta el momento no se puede establecer la causa de muerte de esta persona, tampoco se puede entregar identidad, ya que es por ello que la Policía de Investigaciones, tanto de la comuna de Angol como de Temuco, van a trabajar en el sitio del suceso. Incendio que provocó conmoción en la gran mayoría de los angolinos, ya que producto de la hora hizo y causó también alarma temprana para aquellas personas que circulan a esa hora. Falta de voluntarios, también señaló el comandante de Cuerpo de Bomberos de Angol. Aquí jugó un papel importante el cortafuego que está al lado de la vivienda continua. Vamos a pasar a revisar a continuación el informe que entregó el comandante del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Angol, quien va a entregar detalles con respecto a lo que sucedió y también detalles a lo que está pasando. A las 6:20 de la madrugada se recibe un llamado de incendio en el nivel 132, donde daba cuenta que acá en calle Chorrillo había una vivienda consumiéndose por el fuego. Llegado la primera unidad al lugar, nos confirma la denuncia de que efectivamente hay una casa envuelta en llamas. Se trabaja en el lugar, digamos, en el control del incendio, para evitar que el fuego se propagara a las viviendas contiguas. Esto después de un largo trabajo de los efectivos bomberiles, que pedimos apoyo a Renaico para... No por un tema de agua, no, nunca tuvimos problemas del abastecimiento de agua, sino más que nada por un tema de falta de personal, efectivos bomberiles en el lugar. Entonces se envía una unidad de Renaico con alrededor de 10 voluntarios que nos ayudaron a combatir el siniestro. Ahí estaba la declaración del comandante del Cuerpo de Bomberos de Angol, Héctor Aguilera. Importante destacar que señala la falta de voluntarios, es por ello que también nosotros como medio de comunicación invitamos a aquellas personas que quieran pertenecer a esta noble institución a incorporarse para participar de estos siniestros. Quien también se hizo presente en este lugar es la encargada del Departamento de Desarrollo Comunitario, Tamara Carvajal, quien señaló que estaba realizando un informe social con esta familia. Destaquemos que esta familia no contaba con los suministros básicos como es energía eléctrica y agua potable. Pasamos a revisar el informe que tenía el municipio con respecto a esta familia. Es algo lamentable como comuna y como municipio, nosotros así lo sentimos, porque esto tiene que ver con temas más profundos, tienen que ver con un tema social de desarraigo y de abandono de adultos mayores y de la red familiar. Esta es una familia que nosotros conocimos cuando se acercó al municipio para pedir ayuda social y poder arrendar una vivienda. Nosotros, sin saber, ellos en la más absoluta libertad buscaron esta vivienda, arrendaron, nosotros le habíamos apoyado, pero después estuvimos regularmente informándoles que no cumplía las condiciones, pero la familia no quiso salir del lugar, ellos se negaron en varias oportunidades.
los vinimos a ver y empezamos a gestionar algunas ayudas para que recuperaran por lo menos el servicio básico de la luz. Agua tampoco tenían, sí, alcantarillado, pero como tenía que continuar los trámites y hacerlos personalmente, don Sofanor, esperamos a que él esté totalmente recuperado para poder seguir haciendo esos trámites. No obstante, esta lamentable situación, hoy día queda cuenta de este adulto mayor que aparentemente sería uno de los afectados de las personas fallecidas. Señalan que esto se debía venir producto de las condiciones en las cuales vivían estos vecinos en el interior de esta vivienda, la insalubridad, el hecho de no tener agua potable, no tener energía eléctrica, ya estaba provocando dolores y a la vez también se estaban produciendo robos en las casas continuas. Así es, o sea, la comunidad también tiene una responsabilidad de informar por los conductos regulares. Nosotros sabíamos de esto, intentamos traer que vinieran a limpiarle, pero la verdad que ellos no quisieron, se negaban a ingresar porque tenían sus cosas, tenían muchas aprensiones. Ahí estaba la encargada del Departamento de Desarrollo Comunitario, quien se hizo presente en el lugar y también contó con respecto a la ficha técnica que tenía esta familia. Señalaba que eran dos las personas que vivían al interior y estaban sin los suministros básicos de energía, como es agua potable y energía eléctrica. Quien también se hizo presente es el fiscal César Chivas del Ministerio Público, quien ordenó la presencia de la Policía de Investigaciones en el lugar, también ordenó la Bicrim de Angol y también una unidad especializada de Temuco para establecer las causas basales y origen de este siniestro y también establecer lo que significa la identidad de la persona que se encuentra fallecida. Cabe destacar que ya se esclareció que solamente es una la persona que se encuentra fallecida en este lugar. El otro cadáver que se había encontrado se trataba de una mascota que estaba al interior de esta vivienda. Podemos ver en imágenes cómo se encuentra trabajando personal de bomberos. Ahí está el comandante Héctor Aguilera, en conjunto con el Departamento de Estudios Técnicos y la Policía de Investigaciones, ya finalizando y terminando, poniéndole punto final a esta emergencia. Solamente queda el trabajo de las policías, quienes tienen que establecer la identidad del cuerpo sin vida, quien se desconoce el origen hasta la fecha de la identidad y el origen de este siniestro. Pasamos a revisar la declaración por parte del fiscal César Chivas, que estuvo acá en el sitio del suceso. Lamentablemente se dio en horas de la madrugada el día de hoy la alarma de un incendio en un inmueble de esta ciudad, en calle Chorrillo, resultando totalmente destruido producto de las llamas una casa habitación en cuyo interior se encontraba una persona, objetivamente podemos darle esos datos, se encontraba una persona en el interior la cual resultó fallecida producto de las llamas. La casa, como mencioné, resultó completamente destruida y dos inmuebles aledaños a la misma resultaron con daños menores por efectos de radiación, por el calor de las llamas que destruyeron el inmueble principal. En consecuencia, tenemos una casa completamente destruida, dos afectadas por radiación, vale decir, por el calor de las llamas, y una persona fallecida que está en proceso de identificación para poder establecer la identidad de la misma. Bueno, ahí están las versiones por parte de los protagonistas. Conversamos con bomberos, conversamos con la encargada del Departamento de Desarrollo Comunitario, con el fiscal. Lamentablemente, ya después de 4 horas ya se están haciendo los peritajes finales. A mis espaldas se encuentra el cuerpo de la persona fallecida, que hasta el momento no se puede revelar la identidad. En eso va a trabajar la Policía de Investigaciones para ya dentro de las próximas horas dar la identidad del cuerpo sin vida que se habría originado a través de este siniestro que ocurrió en calle Chorrillos 822 acá en la comuna de Angol. Con este informe estamos cerrando la nota desde Telangol. Miguel Ángel Albarrán y Fran Muñoz.